Thank you Buenas tardes muchachos, bienvenidos a Saludablemente, tu programa sobre bienestar y crecimiento personal. En el capítulo número 5 estaremos hablando sobre algo bien importante y bien potente, sobre todo para los amigos emprendedores, independientes, que es cómo levantarnos con fuerza en estos tiempos de crisis. Eh, estaremos hablando sobre cómo entregar más confianza, cómo resolver quizás problemas con las personas con las que trabajamos cómo mejorar los estados de ánimo, bajar la irritabilidad, la intolerancia, mejorar eh, el control de las emociones, el control de impulsos y todos estos aspectos que nos ayudan a precisamente entregar seguridad, entregar confianza, entregar fuerza, entregar inspiración y motivación y ser verdaderos líderes de nosotros mismos en primer lugar y así entonces poder desplegar un liderazgo hacia los demás con fuerza. Eh, nos acompaña, como siempre, en Los Controles, nuestro amigo Gonzalito. ¿Cómo estás, Gonzalito, el día de hoy? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi estimado Jorge. Un placer estar contigo nuevamente acá en Saludablemente. Se viene un programazo para aquellos que somos emprendedores, que somos independientes. Así que atentos y tomen notas porque se vienen unos consejos muy, pero muy interesantes. Muchas gracias, Gonzalito. Exactamente. Y bueno, también les hablo también desde la experiencia, porque yo también soy emprendedor independiente hace más de 15 años. Así que... Eh, también tengo tiempo en esto en lo que les voy a entregar también hay hartos estudios acá y vamos a eh, en estudios eh, en parte científicos estudios, estudios que, que, que son validados y que han funcionado en esto de el liderazgo interior el liderazgo eh, motivacional eh, que son Voy a pescar tres herramientas que son muy importantes. La primera herramienta es el coaching motivacional. Desde el coaching motivacional aprendemos a cómo motivarnos, a cómo generar seguridad en nosotros mismos, eh, cómo generar confianza, porque los negocios, los servicios, los tratos, todo eso está a base de confianza. Si la gente confía en usted, le va a comprar. Si la gente confía en usted, le va a, a, a requerir su servicio. Si la gente confía en usted, usted entonces va a salir adelante pese a las dificultades. Por otro lado, vamos a tomar también, además del coaching, vamos a tomar la metodología de la indagación apreciativa, que ya más adelante se los voy a ir mostrando, que es una metodología de coaching, pero un poco más avanzada que la PNL o que el coaching integral, que son como los más conocidos, y entrega algunas herramientas un poco más allá, con algún tinte un poco más espiritual. Y desde ahí entonces es que podemos también conectar con nuestro ser y eso nos va a dar fuerza. ¿Ya? Para vencer los problemas que hay en la superficie. Eh, y por otro lado, también otra metodología que vamos a ver hoy día, al día de hoy, es la psicología positiva. Ya que eso también nos ayuda a regular y a manejar nuestros estados de ánimo, nuestras, eh, nuestras situaciones, nuestros eh, distintos conflictos, distintos aspectos que vayan surgiendo. La psicología positiva ayuda a no caer ni en depresión. Ni en un trastorno de ansiedad, y nos ayuda también a estar más fuerte, con mejor ánimo, con mejor eh, predisposición hacia el futuro, y también nos promueve a eh, tener más optimismo, a pensar más positivo sobre nuestras opciones y posibilidades de futuro. Eh, que también con ese optimismo y con esa esperanza damos fuerza para vencer el pesimismo que últimamente ha estado un poco más presente en nuestra sociedad. Para comenzar, entonces, mi querido Gonzalito, vamos a hablar y a toda la gente vamos a hablar primero sobre el primer corazón que tiene que tener esto es el autoestima y la autoconfianza. El autoestima y la confianza, la autoconfianza, creer en mí, que yo pueda creer en mí, va a hacer que el otro pueda creer en mí también y desde ahí entonces mi servicio, mi trabajo va a ser valorado, remunerado, apreciado y tomado. Entonces hay distintos tipos de autoestima. ¿Tú sabías eso, Gonzalito? Que no hay un solo autoestima. ¿En serio? Sí. Sí, hay distintos tipos de autoestima. ¿Cómo así? Así, pues mira. El prim hay una autoestima que es a nivel corporal, ¿ya? Que es cómo yo me siento conmigo mismo con mi cuerpo y cómo yo estoy satisfecho, ¿no? con mi imagen corporal y también cómo yo aprecio las funciones que tienen ciertas habilidades con mi cuerpo. Hay una autoestima corporal que tiene que ver con la la, las funciones de mi cuerpo o las habilidades con mi cuerpo y la imagen, la satisfacción con la imagen corporal. Hay una autoestima eh, personal, que es como yo pienso sobre mí mismo, el autoconcepto que tengo de mí mismo, y cómo entonces yo valoro desde ese autoconcepto, me valoro a mí mismo, ¿ya? y también está el autoestima eh, social, que también es el autoestima en cuanto a, a mis habilidades y a mi performance, mi despliegue frente a los demás. Es decir, si yo me voy a sentir seguro con los demás o con un otro, o me voy a sentir inseguro, o quizás con eh, sensaciones de que me están evaluando, etc. Y, y eso me va a dar nervios. Me va a dar nervios, me va a dar inseguridad. Entonces, también es una autoestima social, una autoestima corporal, una autoestima personal. Y también hay una autoestima laboral y académica, que tiene que ver con cómo yo me siento con mis habilidades, mis competencias de trabajo. Cómo yo me siento en, en, en lo que yo hago laboralmente, si me siento seguro, si me siento capaz, si siento que tengo competencias, si tengo algo que a lo mejor tengo que mejorar, etc. Entonces, te fijas, hay varios tipos de autoestima, de autovaloración. Eso es. Bueno, y eh, dentro, para comenzar, entonces vamos a trabajar con esta este concepto de autoestima que nos va a dar seguridad y confianza para precisamente eh, poder entregar eh, seguridad a nuestros clientes y a las personas con las que trabajamos también. A lo mejor tienes una pyme, a lo mejor tienes una microempresa y trabajas con alguien eh, eh, y eso tiene que report reportar seguridad. Bueno, el primer aspecto con el autoestima corporal y la, y la seguridad corporal, súper importante, la primera capa es la presencia. La presencia, una buena presentación, vestirse bien, eh, preocuparse de, de detalles como eh, la, la vestimenta, el peinado, el corte de pelo, tu postura corporal, todo eso va a influir. Pero eso hay mucha gente que no le gusta, hay gente que cree que el... Por lo que tú presentas físicamente es más relevante, por lo que tú presentas en la parte más laboral, en la parte más emocional. Claro, eh, bueno, lamentablemente todo entró por la vista, Gonzalo, y la primera etapa es como precisamente entregar una buena presencia y un buen, una buena presentación para que así también tú mismo te sientas bien, ¿te fijas? Porque si tú. Te ves al espejo y dices, me siento bien así, me siento cómodo así, me, me, me gusta cómo me vestí hoy día o cómo, no sé, me está mi peinado, vas a, entonces a sentirte más seguro para proyectar una mayor seguridad personal. Y desde ahí entonces eh, la gente también se va a sentir más atraída hacia ti, más atraída a que tú te preocupas de ti mismo, hay como una preocupación y hay como una también. Eh, una, una actitud también de preocuparse también para los demás. Entonces, la presentación, muy importante. La, la vestimenta. Acá también en nuestra querida radio está la Claudia Eppelman, que tiene un programa también y que hablaba un poco de la presentación, ¿cierto? Hay varios lugares donde tú puedes encontrar consejos para esto y preocuparte de cómo vestirte mejor según tu contextura, según tu porte, según tus tu características. Una, un asesoramiento. es un asesoramiento, exactamente. Muy importante invertir en eso porque la verdad la presencia es potente. Es lo, en los primeros ocho segundos es como tú vas a impactar en la gente. Eh, desde esta línea del coaching. Por otro lado, eh, también la postura. ¿ya? Esto es súper importante. La postura corporal indica muchas cosas. La, la postura corporal incluso indica liderazgo o. Eh, sensación de inseguridad. Entonces es muy importante mantener la espalda derecha, la cara hacia el frente y mover las manos, utilizar las manos para hablar. Eso va a dar como sensación de que estás ocupando el espacio y de que las personas se van a sentir atraídas hacia lo que tú estás diciendo. Esto de la postura corporal, pueden buscar varios eh, videos sobre esto, es muy importante y te ayuda también a que los trabajadores, los colaboradores, tus socios, un cliente o los clientes, te compren más literalmente, literalmente sigan más tus pasos y tú sientas que estás desplegando toda tu energía allí. Por el contrario, si te ven retraído, encorvado, medio chueco, con la mirada hacia abajo, eh, con la frente hacia abajo o, con, o en medio encorvado, eh, no genera precisamente eh, atracción, atracción en términos comerciales. Eh, y desde ahí entonces... Eh, si no eres atractivo comercialmente y no demuestras seguridad, entonces claro, van a ser bajos los resultados. Entonces mostrarse atractivo comercialmente es muy importante porque así entonces, sobre todo en tiempos de crisis, mostrarse firme, seguro, es difícil que las personas eh, no quieran llegar hacia ti. O sea, es más probable que quieran eh, seguir tus pasos porque... En, en sí hoy en día está difícil tener ese, esa, esa fuerza y si te ven con esa fuerza o que, o que por lo menos lo estás intentando, se van a sentir más atraídos hacia ti. O sea, la seguridad en la parte de la postura, no solamente lo que es la, esp la espalda, la vista, sino que también, como veíamos en las imágenes, la risa. Eso también llama bastante la atención. Exacto, un buen estado de ánimo. Exactamente, la, la cara, porque si tú tienes la cara con sonrisa... Con, o con cara de motivación, cara de fuerza, cara de que estás tirando hacia arriba, entonces la, la gente se va a, 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 se va a sentir llamada hacia ti, ¿me entiendes? Entonces la cara también es muy importante, la gesticulación. Y ahí dos consejos muy importantes, además de la, de la postura corporal de la espalda, estar derecho, las piernas, las piernas también eh, bien puestas en el suelo, si estás de pie o estás sentado, también in, indican posición de estabilidad. ¿Ya? Y bueno, hay, hay varios consejos, aquí podríamos extendernos, pero la dirección de tu mirada, eh, siempre la mirada ojalá hacia adelante o hacia arriba, pero no hacia abajo, hacia abajo generalmente genera como sensación de emocionalidad quizás, o, o como no, de, no mucho de, de dirección, pero hacia adelante y hacia arriba te permite tener más visión. Literalmente el cuerpo humano y el cerebro se condicionan, si tú miras hacia adelante y hacia arriba, para pensar con más claridad, tener más visión. Eso cerebralmente es así, pero cuando miras hacia abajo, tu, tu panorámica es, es, es poca y desde ahí entonces tienes poca visión y eso también le entrega al cerebro poca claridad sobre las posibles soluciones. Eh, por otro lado, con respecto a, a la dirección, la inclinación de tu cuerpo, la, la inclinación de las manos, la dirección de la punta de los pies, pongan atención, la dirección de la punta de los pies indican tu interés. Si tú estás hablando con alguien y tu dirección es hacia otro lado, no vas, vas, el otro va a sentir inconscientemente de que no estás interesado en esa persona. Entonces, muy importante la dirección de tus pies, de tus manos, de tu inclinación corporal, tiene que ser hacia tu cliente, tiene que ser a tus colaboradores, tiene que ser a tus socios y a tus partners, a tus eh, stakeholders, a todas las personas con las que trabajas, tiene que ser hacia esa dirección. Por otro lado, muy importante también con la, la postura corporal. Cuando tú estás en una negociación con alguien un poco conflictivo, y que yo creo que hoy en día, en estos tiempos, andan todos conflictivos, nunca te pongas de frente, nunca te pongas frente a frente a esa persona, porque lo más probable es que esa persona se va a sentir atacada y se va a poner a la defensiva. ¿Qué sugiero yo? Ponerse en triángulo. Tu cliente que esté en un vértice, tú en otro vértice, e imaginar un tercer vértice ima imaginario. Cosa de formar un triángulo. ¿Qué genera esto a nivel inconsciente y psicológico? Que la gente siente, la persona con la que tú estás hablando siente que estás atento a ella, pero además tiene como un espacio, entre comillas, para escapar. Para huir. Y eso inconscientemente, instintivamente, el ser humano lo relaja. Cuando tú te pones de frente, el ser humano instintivamente se pone más confrontacional y a la defensiva. Por lo tanto, tu negociación, tu captación de cliente, tu servicio, tu venta va a ser mucho más difícil de que surja. Por lo tanto, ponte en triángulo, imagina un vértice imaginario, ponte tú en un vértice, el cliente ponlo en otro, o el socio, o con quien quieras trabajar y negociar, e imagina un vértice eh, para formar un triángulo. Y desde ahí entonces la conversación va a ser mucho más fluida, más generativa y más eh, productiva. Y esto de hacer algo por los demás, que también dentro de, de la seguridad es bastante importante, demostrar que tú eres un, un ejemplo, no solamente en la parte laboral, sino que también como un futuro líder. Eso es muy importante. Bueno, ya vamos a hablar de eso, Gonzalito, que tiene que ver con cómo ser un líder eh, versus un jefe que es muy diferente eh, tanto en términos de carisma, en términos de dar el ejemplo y en términos de guiar en vez de mandar, ya y estresar al otro más que ayudarlo y eh, capacitarlo, ya eh, sí, pero muy buena pregunta porque la verdad que en Chile lamentablemente las personas tienden más a eh, mandar más que a guiar, a capacitar y eh, eso obviamente no nos ayuda eh, y por eso también eso también el ejemplo la gente te va a creer también, eso es muy importante. Continuando, Gonzalo, con eh, la autoestima, eh, también está eh, el autoestima eh, personal que tiene que ver también con tu autodiálogo interno, con las frases que te dices a ti mismo, con las afirmaciones que te dices a ti mismo. Entonces, acá hay un tema bien importante que es que si tú estás hablándote todo el rato, desde la queja, desde lo negativo, desde lo que falta, desde lo que todavía no tienes, desde lo que todavía... Eh, no has logrado, entonces tú vas a generar ansiedad, vas a generar estrés, vas a generar inseguridad, vas a generar miedo. Y si eso, además, lo alimentas y lo alimentas, y haces una concatenación de pensamientos negativos, de ideas negativas, te hablas, ojo con esto, hay mucha gente que se habla como si fuera una persona eh, autoritaria o una persona como, digamos, eh, como, no sé cómo llamarlo. Es como, como un profe malo que uno tuvo, como alguien que te reta, que te castiga, que te dice, ya, pues, pero cómo. etcétera. ¿Se fijan? O sea, hay personas que tienen un autodiálogo bien duro, bien castigador. Esa es la palabra, castigador. Eso corresponde a que en psicología nosotros tenemos como tres. según eh, desde la psicología básica. Eh, Tres como entes en nuestra, en nuestra mente, que es como un super yo, que es el que quiere que hagamos las cosas bien, pero a veces exagera y se pone un poco perfeccionista o muy crítico o duro. El yo, que es el que está en el mundo funcionando y haciendo las cosas, y el ello. El ello sería como nuestra parte impulsiva, sexual y agresiva, nuestra parte más como, entre comillas, eh, animal e impulsiva, que a veces quiere mandarse en barras, digamos. Y el, el super yo controla un poco de que esto se regule y finalmente el yo es el que funciona. ¿Ya? Entonces, eh, cuando la gente tiene un super yo demasiado perfeccionista o muy exigente, muy crítico, generalmente entonces forma estos autodiálogos que son duros. Eh, autodiálogos. De algo tan simple como que algo se te cae y tú puedes decir, ¡ay oh, es que soy tonto! por ejemplo yo lo he visto mucho que la gente mucho ocupa eso, o ¡ay oh, es que soy pavo! me equivoqué o ¡pucha! ¿cómo hice esto? y se recriminan, se culpabilizan y se sienten mal, entonces obviamente eso genera un estado negativo que finalmente no ayuda a estar bien y a tener calma mental y capacidad de resolución entonces hay que Ojo, ojo con los autodiálogos, transformar los autodiálogos, transformar los autodiálogos duros, castigadores, recriminadores, culpabilizadores, en autodiálogos amigables, ser amigo de uno mismo. Así como tú mismo, muchas veces das consejos a tus amigas o a tus amigos. Desde esa misma forma, entonces trata de eh, ayudarte a ti mismo. Cuando tú le das un consejo a alguien, trata de ayudar a así como ayudarte a ti mismo, así como ayudas a esa persona. Eh, Qué tipo de cosas uno le hizo a un amigo. Tranquilo, esto va a pasar. Eh, esto es temporal. Eh, yo sé que tú puedes hacerlo. No estés nervioso. Yo sé que, mira, tú has logrado cosas difíciles, incluso más difíciles que esta anteriormente. Por lo tanto, esta también la vas a superar y yo voy a estar ahí para ayudarte. Ese tipo de frases son las que hizo un amigo, ¿cierto? Y desde ahí entonces, como ser un verdadero amigo de uno mismo. Si tú eres un verdadero amigo de ti mismo vas a tener una fuerza, una seguridad y una excelente autoestima. Es muy importante entonces los autodiálogos. ¿Qué, ¿Qué te hablas? ¿Cómo te hablas? ¿Te tratas bien? ¿Te tratas mal? ¿Eres amigo de ti mismo o eres un castigador? ¿Eres un profesor mala onda? ¿Eres un militar? ¿Eres un papá autoritario o una mamá recriminadora? Porque lamentablemente nosotros desde nuestra experiencia infantil aprendemos también muchas veces desde a lo mejor un papá recriminador o castigador o una mamá... Eh, también castigadora o a lo mejor tuvimos un profesor que fue cuando éramos niños y estábamos más vulnerables fue eh, medio castigador nos habló mal o incluso puede ser un jefe o puede ser un eh, cualquier persona que a lo mejor tenga cierto nivel entre comillas de autoridad sobre nosotros y nos hizo eh, un daño afectando nuestra eh, seguridad personal eh, puede haber sido también que haya sufrido de bullying. Todo eso hay que trabajarlo con terapia psicológica para que precisamente salir de eso. Y cuando salgas de eso también, o, o para salir de eso también, es empezar a decir, no, esta parte de mí no es parte de mi ser. Mi ser no es castigador. Mi ser es amable. Mi ser es bondadoso. Lo que pasa es que estoy repitiendo un patrón, una conducta adquirida que lamentablemente se arraigó en, en mí como ser culpabilizador o recriminarme o tratarme mal o castigarme o exigirme o criticarme. Entonces, identificar cualquiera de esos patrones que mencioné e irlos bajando con esto de empezar a cambiar tu autodiálogo. ¿Y cómo cambiamos el autodiálogo? El tono de voz. El tono de voz, fíjate que... Eh, Gonzalo y auditores, es súper importante. El, el tono de voz con el que tú te hablas también existe en la mente. Ah, ¿eh? no es que uno esté loco. Todas las personas tenemos autodiálogos, tenemos conversaciones internas. Y qué bien que lo hagas, lo importante es tener autodiálogos que sean amigables, más positivos, más fuertes y más resilientes que castigadores y críticos. Y el tono de voz también puede ser importante, porque es muy distinto si yo digo, por ejemplo, hoy eh, oh, ¿hasta cuándo? Internamente, eso me, me hace sentir mal. Pero si yo digo. Ya, mira, paremos esto, yo creo que esto ya no te hace bien. Entonces, tranquilo, vamos a estar bien y esto hay que cortarlo. Si tú te hablas en ese tono de voz mentalmente, tú vas a sentirte mejor. Versus que si te hablas como en la primera vez, tú te vas a sentir más inseguro y más nervioso. Y eso no te va a ayudar a enfrentar la vida con eh, mayores herramientas. Entonces, el... Tono de voz interno mental que sea un, to, un tono de voz amigable, que te dé fuerza. Vamos, vamos, yo sé que podemos juntos tener como un amigo interno. Vamos, yo sé que puedo, yo sé que puedo lograr esto. He logrado cosas difíciles antes, así que voy a lograr esto. Eso te motiva. Pero si te tratas como, hoy, oh, ¿hasta cuándo? Pucha, nada me resulta. ¿Por qué a mí? ¿Qué lata? Etcétera. Si hablas así, entonces te vas a ir en una espiral hacia abajo. En cambio, si te hablas... Eh, de forma motivadora o compasiva o amigable, te vas a ir hacia arriba. Tenemos posteos, te tengo una sorpresa. ¡Ay, qué lindo! Ya. Mira. <laughs> ya. ¡Ay, qué lindo! Sandrita, ¿cómo estás? Y le mandamos un saludo a la Sandrita, un besito grande, grande, grande. Bocha, te estamos esperando. Cuando tú eh, quieras, la casa está abierta, así que estamos esperando que tú tengas más tiempo, que las condiciones estén mejor. Así que muchas gracias, Sandrita, y la estamos esperando pues así que cuando usted ya pueda y tenga el tiempo véngase para acá retomamos nuestro nuestro programa felizmente pues así que muchas gracias sandrita y eh, tranquila que esto se va a estar aquietando así que también este programa va también dedicado a ti ya porque tú también eres emprendedor y también eres independiente y yo sé lo que cuesta así que vamos que se puede fuerza eh, saludamos a Gladys Benavides también, muchas gracias por vernos. Y a Carlos Araya, buenos puntos, muchas gracias. De eso se trata. Mándenos sus preguntas también. Pregunten todo lo que quieran. Pero así, pero hasta mañana, si ¿sí quieren. Estamos aquí hasta las 4. No, <laughs> va a estar una hora y media nomás, pero pregunten todo lo que ustedes quieran, ¿ya? Muchas gracias. Eh, bueno, continuando con el autoestima personal, entonces. Aquí, Gonzalito, si pudiéramos verlo de la indagación apreciativa por ahí. Eh, bueno, la indagación apreciativa, como les contaba en un principio, es una metodología de coaching, pero un poquito más espiritual, un poquito más evolucionado, yo diría humildemente, un poquito más moderno. Que toma algunos puntos de la, el, la PNL, el coaching integral, el coaching el del lenguaje, el coaching ontológico, etcétera, pero le va agregando un componente más espiritual, que es la práctica de mindfulness y que es la práctica de estar consciente de uno mismo y que tiene un tinte también más amable. No solo como exitista de lograr cosas y vamos, que yo puedo, que soy súper poderoso. No, porque la realidad también es que somos seres humanos. Entonces, este coaching de la indagación apreciativa te ayuda a lograr tus objetivos, a soñar, a, a viajar, a, a hacerlo, pero de una forma también más aterrizada y más amable también. Y desde esta indagación apreciativa hay dos técnicas que son muy bonitas, que yo se las voy a dar, que es cómo crear entonces afirmaciones positivas precisamente para cambiar este autodiálogo. Y eh, estas afirmaciones deben tener dos componentes muy importantes. Uno, la, la, la posibilidad. La posibilidad, siempre está el yo puedo, yo quiero, yo soy capaz, están las oportunidades, están las posibilidades. Si tú hablas de posibilidad, el universo te va a mandar posibilidad. Si tú hablas de oportunidad, el universo te va a mandar posibilidad de oportunidad. Si tú hablas de que tú eres capaz, el universo te va a mandar los recursos, la gente y los caminos para que tú logres lo que quieres. Si tú, por el contrario, hablas de yo no puedo, no sé, es que ya no doy más, es que la vida es así, es que mejor no sigo, es que en esta vida ya no fue, cosas así, no te va a resultar lógicamente y no vas a atraer a la gente que también te puede ayudar. Entonces, muy importante. El autodiálogo y estas afirmaciones de que te, te deben dar fuerza de vida. Estas frases deben darte fuerza, fuerza de vivir, fuerza de estar arriba. Entonces, estas afirmaciones esenciales se construyen primero con el componente de la posibilidad. Todos los verbos que estén eh, orientados hacia poder hacer algo, hacia yo puedo, hacia yo quiero, yo soy capaz, tengo las, las fortalezas, todo lo que esté orientado hacia la posibilidad. Y el segundo componente, en presente. Tiene que ser en este momento y en este lugar, en presente. Y ahí vamos a utilizar dos tipos de presente. Vamos a utilizar el presente eh, primero eh, en gerundio, ya, y es que no se lo explico fácil. Y el presente indicativo. El presente gerundio son todos los que son en acción: estoy haciendo algo, comiendo, eh, caminando, avanzando, cooperando, colaborando, creyendo. Todos los que terminan en endo y ando. Y los en presente indicativos terminan en o generalmente, son en presente ahí mismo, en la acción. Entonces, el primero es un, es un presente haciendo algo que te va a permitir hacer en el ahora otra cosa. Entonces, por ejemplo, frases eh, desde la indagación apreciativa, desde este coaching de indagación apreciativa, que de verdad es maravilloso. Yo los, los, los invito a cuando haya un taller de indagación apreciativa y, y puedan ir, o, o una capacitación, o un coaching de esto, hagan, vayan para allá, porque para allá están escaminándose el coaching hoy en día, eh, en conjunto también con otros, pero que yo recomiendo mucho esa línea porque es muy potente y es más espiritual. Desde la indagación apreciativa, el gerundio, exactamente, <laughs> es lindo, Gonzalito. Entonces, el gerundio. El viviendo, comiendo, haciendo. Entonces, ¿cómo construimos esta frase? Por ejemplo, frases que den posibilidad. Por ejemplo, creyendo. Creyendo en mí, y ahí viene el presente indicativo, puedo salir adelante. Y eso se lo repiten como mantra, pero todo el rato, con la misma cantidad de veces que se repiten las cosas negativas en sus mentes, repitan esto, pero de forma positiva. Creyendo en mí, puedo salir adelante. Creyendo en mí, puedo salir adelante. Se lo repiten hasta que se lo crean. Como dicen los, los gringos, fake it until you make it. Eso quiere decir como por último, si no te lo crees, hazlo y, y hazlo a lo mejor de forma todavía falsa, pero hasta que finalmente ya no sea falsa y te lo creas y lo logres. Entonces, eso, muy importante. Otras, otras posibilidades como por ejemplo colaborando, colaborando con eh, mis socios, eh, logro eh, reconstruir mi empresa. Colaborando con mis socios, logro reconstruir mi empresa. Enseñando. A, a mis trabajadores, eh, eh, genero confianza, eh, ya, ese tipo de frases, pueden crear las que ustedes quieran, pero siempre en gerundio, en indicativo y con el aspecto de la posibilidad y el presente, la posibilidad y el presente, esas afirmaciones son esenciales para generar un autodiálogo más positivo, más fuerte y desde ahí, en conjunto con la postura corporal y todo lo que hemos venido hablando y reducir, mitigar los pensamientos negativos, el autodiálogo negativo, todo eso nos va a ir ayudando. Eso eh, con respecto a la autoestima personal, la autoconfianza personal principalmente y la seguridad personal. Eh, en segundo punto, muy importante también, las habilidades relacionales. Esto, chiquillos, es súper importante. Porque si ustedes hablan bien, se relacionan bien, van a llegar lejísimo. Yo he visto muchísimas, muchísimas veces, porque yo además de ser psicólogo, soy coach. Y soy coach motivacional y he trabajado mucho en empresas también haciendo capacitaciones de estas cosas que estamos hablando hoy en día. Y he visto muchas veces que hay muchas personas que son muy capaces técnicamente, que tienen muchas competencias en su oficio, en su trabajo, pero que lamentablemente por mal carácter... Por andar gruñones, por no saber relacionarse con los demás, por no apreciar al otro, por no mirar también y escuchar con atención lo que el otro me está diciendo, no avanzan lo que realmente podrían avanzar laboralmente. Entonces, las habilidades relacionales son muy importantes, no son habilidades blandas. Yo diría que son de las habilidades más importantes que hay. Se lo de denominan blanda porque, desde el mundo de los ingenieros, claro, lo que no se puede medir cuantitativamente es blando, pero. Créeme, amigo, que lo más importante es cómo tú te relacionas. Si tú eres el ingeniero más top de línea, pero eres un pelotudo como persona, nadie te va a seguir ni nadie te va a creer, y tus trabajadores te van a boicotear tu, tu empresa o tu pyme. Por dar un ejemplo. Entonces, muy importante eh, el liderazgo y las habilidades relacionales. Si tú eres una persona que motiva, que ayuda, que se preocupa hasta de cómo se van a sus casas, de cómo llegan, de cómo son, de cómo están, de cómo, de cómo está la parte humana. Tu PYME, tu emprendimiento va a ir para arriba. Las habilidades relacionales, por lo tanto, son fundamentales. Entonces, lo primero para las habilidades relacionales, habla bien. <laughs> en Chile, lamentablemente, eh, no hablamos muy bien, no gesticulamos, no articulamos, no pronunciamos mucho eh, las distintas. Eh, la, la fonética, el lenguaje. Entonces, ahí yo te voy a dar tres herramientas, tres. Ejercicio. Yo no soy locutor, ojo, pero sí sé fonética y sí eh, tomé clases de colocación de la voz y también de, eh, de canto incluso, porque sé que me ayudó muchísimo a poder proyectar mi voz y dar más presencia y con eso entonces las personas sí me siguen más. Entonces muy importante esto de la oratoria y de, y de la voz. Yo sí lo soy, yo sí soy, soy locutor y claro, como tú comentas, se trabaja la articulación, se trabaja la oratoria, se trabaja bastante la forma de respirar. Cómo pararte en público, cómo expresar tus ideas, cómo ser espontáneo y natural. Exacto, ¿viste, Gonzalo? Entonces, acá tenemos desde la primera fuente lo importante que es. Entonces, tómate unas clases o busca en YouTube, aprende un poquito como emprendedor, como independiente, a lo mejor no para ser locutor, pero sí para darte a entender bien y para hablar con fuerza y llegar a la gente con potencia. Entonces, hay tres ejercicios que son bien sencillos. Uno es ponerte a leer un libro, primero, normal. Normal, lee una página normal. Luego, pesca un lápiz, póntela entre medio de los dientes y vuelve a leer la misma página, tratando de que las, las consonantes y las vocales se escuchen y se entiendan bien. Y por tercera vez, vuelve a leer esa página, pero ahora sin el lápiz y te vas a dar cuenta de que ahora lees y pronuncias mucho mejor, porque literalmente estás como haciendo ejercicio. Como si fueran verdaderas flexiones o sentadillas, pero con la lengua, los labios y la boca. Y eso te va a ayudar a pronunciar mejor, a, 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 a hablar mejor y a darte a entender mejor. Otro ejercicio que también es bastante bueno es leer trabalenguas y tratar de pronunciarlo lo mejor posible de corrido. Y también hay otros ejercicios como los de colocación de la voz. Que yo te invito a, a indagar eh, a eso, no te los podría explicar ahora, ni Gonzalo tampoco, porque si no estaríamos toda la hora en eso, porque eso toma mucho tiempo, pero, que, <laughs> pero es muy importante la colocación de la voz, que no es lo mismo que la impostación. ¿eh? Ojo, es la colocación de la voz, es que tu voz salga con proyección, que no salga así apretada como desde la garganta, sino que salga acá desde el diafragma y con una apertura en lo que se llama el velo, que es el paladar blando, que al tenerlo levantado hacia arriba genera una proyección de la voz muy importante en conjunto con la respiración costo-diafragmática. Yo les quiero enseñar dos tips para mejorar la, la articulación, en, ya sea exponiendo alguna idea, leyendo algún artículo. Una, inflar un globo. Infla un globo cada una hora. ¿Por qué? Porque tú trabajas bastante el diafragma, porque por el diafragma sale la respiración y no por la nariz, que ese es un error garrafal que te enseñan los médicos, los profesores eh, cuando tú hablas y cuando tú también ejercitas. Dos, trabaja con un corcho. Trabaja con un corcho cuando tú lees y lee bastante trabalenguas. Yo les podría enseñar, pero hay bastantes. Pero eso es un ejercicio práctico, una media hora diaria que hagan eso. Y ya en un mes se van a ver resultados. Gracias, Gonzalito. Pero viste, maravilloso. En este programa todos cooperamos Y efectivamente, o el lápiz o el corcho. El corcho me parece que puede ser mejor, más amable, porque el lápiz es más duro. Entonces... Lo que pasa es que con el corcho se trabaja los músculos de la boca, porque la boca es un músculo. Claro, exacto. Es un músculo. Y eso te permite tener mayor flexibilidad a la hora de expresar ideas. Sobre todo, sacar en los E, comerse las S, los M, los A, M. Eso se va quitando con el tiempo cuando hay práctica, las muletillas. Exactamente. Exactamente. Bien, súper bien, Gonzalito. Entonces, hablemos bien, tratemos de tomar un poco de ejercicios de colocación de la voz, quizás ejercicios breves, quizás media hora, a lo mejor puede ser mucho, pero quizás por un mes por lo menos, por un tiempo, ejercitar unos 15 minutos y desde ahí entonces sacar algunas algunas quizás muletillas, como decía Gonzalo, o algunos eh, problemas que tengas para hablar, porque los chilenos hablamos muy mal, pero muy mal. O sea, no pronunciamos, hablamos con la boca cerrada y la garganta apretada. Así hablamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? ¿Bien? Pues no, bien. Ah, ya. Oye, ¿y mañana a ir a la protesta. Eh, sí, pero igual estoy cansado. Y pasa algo raro porque. Así no habla el chileno. Y pasa algo raro porque en otros países de Latinoamérica, llámese. Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia Venezuela, Ajá. ellos hablan muy bien el español, Exacto. lo hablan bastante bien porque ellos trabajan desde chiquititos lo que es la articulación en los colegios pero ellos hablan mal lenguas extranjeras Exacto. cosa contradictoria que Chile el chileno tiene mayor facilidad para aprender lengua extranjera que otro foráneo de Latinoamérica es contradictorio y eso sí. Sí, mira qué interesante el punto que hizo Gonzalo, efectivamente, pues... Así que bueno, como chilenos sigamos hablando en chileno, pero quizás hablemos un poco mejor. No necesitamos como copiar al de al lado, pero sí que hablemos un poco mejor. Así que les recomiendo esto, al hablar mejor van a llegar mejor a las personas. Bueno, otro punto, eh, desde las habilidades relacionales también, eh, es muy importante también la empatía, la empatía y la escucha activa. Porque si no escuchan y no toman lo que el otro dice, entonces cómo vamos a empatizar. Entonces la empatía tiene dos puntos. Uno, la escucha a través de los códigos que me están diciendo, el texto, la información que me está entregando el otro y también la empatía física. De nuevo vamos con el lenguaje corporal. Si la persona, tú ves que se está sintiendo eh, conectada contigo, entonces tú y sigue sus pasos. Si la persona está como así, tú sigue quizá un poco así. No igual, si la persona está inclinada, tú, entonces inclínate, si está un poco para atrás porque está pensando, entonces tú quizás dale como el espacio para que piense, también con el cuerpo, dale ese espacio. Baila con el otro, baila en este lenguaje corporal, baila con tu cliente, con tu colaborador, con tu socio, baila en este lenguaje corporal para que precisamente así te ayude a... Eh, generar una mejor comunicación. Entonces, desde la escucha activa y desde la escucha y la interacción con el lenguaje corporal, vamos a generar empatía. Otra herramienta importante es parafrasear, ¿ya? Para, para tener una habilidad relacional importante es eh, parafrasear al otro. Es como eh, decir entiendo qué. y repetir calcaíto, ojalá. Lo más importante es lo que el otro dijo. Por ejemplo, no, es que a veces me siento como. Aburrido y poco motivado. Ah, entiendo que a veces estás eh, aburrido y poco motivado. Y cuéntame qué podríamos hacer para que estés más motivado y para que sea más entretenido. No, a lo mejor un desafío nuevo, porque estoy como hace rato haciendo lo mismo. Ah, quieres un desafío nuevo. Ya, entonces vamos a pensar en un nuevo desafío para ti. Eso es parafrasear, que no es lo mismo que sobreinterpretar, que es lo que hacemos a cada rato y de nuevo. El concepto del ego interruptor, que yo interrumpo y más encima hablo de otra cosa y finalmente no te escuché nada. Es como mismo ejemplo. Le dice, eh, no, lo que pasa es que a veces estoy un poco aburrido y y, y. y desmotivado. Ah, ya, pero mira, lo que pasa es que igual la otra semana viene un proyecto y ahí a lo mejor eh, podría ser que eh, te incluyamos. <laughs> y eso es el 90% de los, entre comillas. Eh, líderes de chile entonces eh, desde ahí no tomaste lo que el otro dijo y más encima te fuiste por otro lado que nada que ver con lo que el otro te estaba queriendo expresar entonces es muy importante no sobreinterpretar y no agregarle eh, como es entre comillas como decimos acá en chile chaya no agregarle esa cuota de negatividad extra que no era necesario eso en cuanto a las habilidades eh, relacionales ya, y eh, tenemos también las habilidades académico-laborales. Esto también es súper importante. Todos nosotros hemos trabajado en distintas cosas. Todos nosotros hemos tenido que pasar el colegio o educación superior o distintas pruebas en la vida y todo eso ha acarreado, ha generado fortalezas en nosotros. Desde cosas como la perseverancia, eh, en la concentración. El poner las cosas en orden, organizarse. Todos hemos tenido. Trabajar bajo presión. Manejar quizás el estrés. O trabajar estresados igual. Todos hemos tenido que desarrollar habilidades laborales. Entonces, desde aquí es muy importante eh, recobrar aspectos. Dos aspectos centrales. Uno es identificar cuáles son tus momentos cumbres. Los logros principales que has tenido. Que has tenido laboralmente. Momentos cumbres. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo. Hice una buena venta cuando capté un buen cliente o cuando logré mejorar eh, competencias profesionales de mí mismo, y desde ahí, entonces, desde, esta, eh, desde estas competencias eh, profesionales, yo estoy logrando salir adelante con mis capacidades. Entonces, eh, tus fortalezas, tus momentos cumbres, qué cosas has logrado tú y si has logrado cosas, porque aunque tú hayas solamente incluso. Eh, salió solamente el colegio, bueno, lograste salir del colegio, que ya fue un desafío. Si tú lograste montar una pyme, pero resultó esa, esa microempresa o pyme durante dos años, bueno, resultó durante dos años, no siguió resultando, pero algo hiciste para que se mantuviera durante dos años. Lo que sea, recupera tus momentos, cumbres las cosas que has hecho bien, recupera las cosas que has hecho bien y desde ahí entonces vamos a identificar dos conceptos importantes, logros y fortalezas. Por ejemplo, logré durante cinco años tener eh, una microempresa funcionando bien y por otras cosas anexas no siguió funcionando. Ya, ese fue tu logro. ¿Cuáles fueron tus fortalezas? Las tres fortalezas principales para ese logro fueron ser perseverante, ser movido, ser de que moverse con redes de contacto y cada vez buscar más gente. Nunca parar de buscar gente. Y como tercera fortaleza, eh, ser creativo. Porque para ser emprendedor hay que ser demasiado creativo, sobre todo en este país que pagan a 30, 60 y 90 días y si es que. Entonces, y no es chiste. Y no es chiste. Entonces, se, si esas tres fueran tus fortalezas: ser creativo, ser perseverante y ser. mover tus redes, mover redes de contacto, entonces utilízala en este nuevo desafío. Recupera tus fortalezas y tus logros. Gonzalito, ¿qué iba decir? Sí, te iba a comentar que también hay un tema: es cómo tú tienes que trabajar el concepto fracaso, porque. Tenemos el hábito los chilenos de ser muy ansiosos y querer todo rápido. Muy bien. Y en ese sentido, ¿cómo lo trabajaríamos de forma más pausada para ver logros? Muy bien. Es que, Gonzalito, nosotros estamos ya sincronizados, conectados telepáticamente, porque eso es lo que venía precisamente ahora. La superación de los fracasos. Exactamente. Bueno. Eh, una mente ansiosa, como tú bien dices, quiere todo rápido, todo ya. Y cuando uno es emprendedor, eso es lo que menos te va a pasar. Así que lo más importante es mantener la calma, mantener la cabeza fría y también aprender de tus fracasos. Y aprender también que en el emprendimiento y en el trabajo independiente también se fracasa. Pero eso no significa que te tienes que quedar de brazos cruzados, deprimirte, bajonearte. Todo lo contrario. Tienes que aprender de qué hiciste mal. Qué cosa no funcionó. Y desde ahí entonces identificando tus puntos de fracaso. Cómo salir adelante. ¿Ya? Eh, puede, incluso pueden ser cosas anexas, que lo vamos a hablar en el segundo bloque. Como por ejemplo, a lo mejor durante. Eh, cuando tú tuviste un fracaso, a lo mejor no era ni la gente con la que trabajabas ni era el emprendimiento. Era que en ese momento tú estabas en una relación tóxica. Y probablemente esa relación tóxica jodía todo tu estrés, tu entorno, tu descanso. Y finalmente entonces como no descansabas y estabas estresado permanentemente por la pega y en segundo lugar por tu relación tóxica, entonces obviamente tu emprendimiento no resultó. Entonces en un segundo emprendimiento no voy a tener una relación tóxica, voy a tener una relación saludable que me permita descansar y recuperarme y no estresarme más aún de lo que ya tengo. Eh... A lo mejor no trabajé con el socio correcto o a lo mejor no tenía que trabajar con socios, tenía que trabajar solo. Pero por falta de seguridad, por falta de, de creer en mí, dije ya, voy a agarrar con este y con este otro para pa lanzar este, este proyecto y este emprendimiento. Y a veces no era necesario. Yo lo he visto mucho en coaching de personas que por socios que finalmente no estaban tan comprometidos o no estaban tan eh, con tanta fuerza, el negocio y el emprendimiento finalmente se fue abajo o se tuvo que... Eh, Digamos, repartir hacia un. hacia un solo colaborador que era el más importante. Me recuerdo mucho casos cercanos, fíjate, Gonzalito. Me acuerdo mucho eh, mi hermana, que también es emprendedora, que. Le mando un besito, que la amo. Eh, mi hermana partió también con una socia, po. Partió con una socia. Ella tiene una liquidadora de seguro. Y la liquidadora, la, la socia. Como que iba a aportar ciertas cosas en un principio. Como llevar a algunos clientes. Que me acuerdo que tenía, creo que el marido, no sé. Pero finalmente la socia guatió, la sociedad no siguió adelante y mi hermana quería más: quería subir, quería crecer, quería. Arrendar una oficina más grande, quería tener más gente a cargo. Y finalmente, claro, mi hermana se dio cuenta, así como muchas personas que también he trabajado como clientes, que mejor era trabajar solo, que mejor era emprender solo y tener gente a cargo, más que tener socios a la par que finalmente estuvieran entorpeciendo a lo mejor el, el emprendimiento. Entonces, también los, aprender de los fracasos, es decir, tiene que ver con qué hice mal antes para no repetirlo de nuevo y cómo en una segunda oportunidad puedo hacerlo bien qué factores anexos al emprendimiento o, al, o, al, o a mi trabajo están influyendo, como por ejemplo lo que mencioné antes, o qué factores internos están eh, influyendo en ese aspecto. Entonces es muy importante la superación del fracaso a través de la resiliencia, de tener tolerancia a la frustración. Si en la vida se pierde, se pierde, amigo, amiga, en la vida también es dura, la vida tiene cosas potentemente duras, a veces uno quiere algo y no pasa. Existe la muerte, existen las pérdidas, existe, existe los fracasos, y eso es parte de la vida, y tenemos que afrontarlo y aceptarlo, y desde aceptarlo y no luchar con eso, es que podemos salir avanzando y siguiendo adelante. Así que eh, eso con respecto a la superación de las pérdidas, los fracasos o las cosas difíciles en la vida. Y bueno, eh, vamos a entregar en este segundo bloque, nos vamos a ir a un descanso, y en este segundo bloque vamos a entregar un poco sobre liderazgo. Cómo tener liderazgo, cómo salir adelante, cómo ser un buen líder, tanto primero contigo mismo como después con los demás, y en segundo lugar, cómo tener una planificación ordenada, clara inteligente, emocional y psicológicamente para lograr tus metas. Entonces liderazgo y cómo lograr tus metas en el segundo bloque. Nos vamos a un, a un espacio y comenzamos nuevamente. Volvimos, chiquillos. El segundo bloque, capítulo 5. Saludablemente. Bueno, en este segundo capítulo vamos a hablar de dos cosas muy importantes y muy claras: cómo tener liderazgo, cómo ser tu líder interior y liderar también lo que tú estás emprendiendo, tu proyecto. Y por otro lado, también cómo lograr tus metas, que es muy importante planificar, tener un, un plan de acción, un, un esquema concreto, sencillo, sin mucha complicación para lograr. Cada cosa que necesitas y también tus, tus objetivos generales finales, es decir, lograr tus tu objetivos específicos y por otro lado, lograr tus objetivos generales grandes. ¿Ya? Entonces vamos a ir con eso. Pero antes, antes, antes. ¡Ah! Tenemos preguntas. Tenemos comentarios. ¡Qué bueno! ¡Ya! ¡Súper! Eh, yo me hablo con cariño y amor. Me autoflagelé mucho tiempo y aún teniendo herramientas, vamos que se puede. Gracias colega, gracias pues querida colega y efectivamente eso se trata, darse cuenta cuando uno se está autoflagelando, cambiar eso, no autoflagelarse más, no hablarse negativo, no decir cosas como como pucha que la embarré, pucha por qué hice esto, por qué a mí o que soy tonto, que soy pavo, yo tuve la culpa, salir de ese diálogo y hablar sobre el diálogo que estábamos hablando anteriormente, un diálogo apreciativo, generativo, positivo, optimista y esperanzador. Don Alfredo Ureta, ¿cómo está y grande Alfredito? Ahí tenemos un ejemplo, Exacto. un ejemplo de superación, un tipo que en lo personal admiro demasiado como es Alfredito, a quien le mando también un abrazo. Y fuerza, amigo, porque va a salir adelante tras todas las desgracias que te ha tocado vivir con tu familia. Eres una gran persona y sigue con ese espíritu. Exacto, gracias y un abrazo fraterno, mi querido Alfredo, por tu fuerza, tu garra. No te la ha ganado nada, compadre. Así que sigue adelante, tú eres un triunfador. Grábate eso todos los días, soy un triunfador, voy a poder. Soy un triunfador, voy a poder. Tú eres, pero el crack de acá de la radio, así que... Sigue adelante, compadre, y vas a tener el apoyo de todos nosotros, no te preocupes. Así que muchas gracias a las personas que nos están viendo y a todos los que nos van a ver, quizás después, no ahora, pero en la repetición en YouTube, fuerza, fuerza, motivación, pueden, si pudieron antes, van a poder ahora. Y si están vivos, es por algo. Si están vivos, es porque algo tienen que hacer en esta vida. Alguna misión tienen que llegar una razón, hay una razón potente de existir en este planeta. Entonces, vamos arriba y vamos adelante y dejar atrás los miedos porque no sirven para nada. Bien, vamos con el liderazgo. Entonces, dos conceptos importantes dentro del liderazgo. La actitud y tu rol en la sociedad. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi rol en la sociedad? Tengo una actitud de víctima. Tengo una, una actitud de reclamar, de quejarme. Está bien, hay cosas como las demandas sociales que están, pero por sobre todo muy importante de reclamar y luchar. Diría más que de reclamar, de transformar como sea y pedir. Pero otra cosa es estar siempre en un rol o en una actitud de víctima y de que no puedes hacer las cosas y de que los demás tienen que hacerlas por ti. Eh, esa, esa actitud, digamos, eh, no. La actitud es de ser protagonista de tu vida. Tú eres quien forja tu vida. Tú eres quien logra hacer los cambios necesarios en tu vida. Tú eres el actor principal de que las cosas surjan en tu vida. Entonces, basta de quejas, basta de victimizaciones, basta de manipular para que los demás te ayuden. Lógralas tú. Tú puedes hacerlo, tú tienes las capacidades. Entonces, identificar tu actitud. Una actitud, una actitud fuerte, una actitud de que tú puedes hacer las cosas, una actitud proactiva. No una actitud reactiva, victimizadora, sino que una actitud proactiva. Y tu círculo de influencia va a ser mucho más grande que eso ya lo había explicado en otro programa. Eh, por otro lado... Eh, no ser un, 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 un lastre para los demás, no siempre estar como pidiendo que el, que el otro te haga las cosas y como, y como aprovecharte de los demás, no te aproveches de los demás, sino que sé tú un agente de cambio, ayuda tú a cambiar a las otras personas, ayuda tú a movilizar a las personas y desde esa movilización también entonces crea cosas, crea cosas que te ayuden precisamente a lograr las metas que tú quieres. Por otro lado también... El paradigma del déficit versus, eh, claro, acá como muestran, todos tienen la culpa menos yo. No te victimices, no eres una víctima, eres un protagonista de tu, vi de tu vida. Y si también, nuevamente, en tu equipo de trabajo o tu pareja o amigos o etcétera, en tu familia, hay gente que se victimiza, sácala de ahí o sácalo de tu vida, <laughs> ya y... Haz que tenga un cambio hacia o sea, ser protagonista y que haga las cosas solo. O muéstrale cómo. Muéstrale cómo hacer las cosas solo. Pero salgan de este rol de la, de la, victima, de la victimización porque también es muy también manipulable. Es fácil de manipular a las personas para eso. Entonces, en el mundo del emprendimiento, en el mundo de los negocios, en el mundo de, la, de los trabajos independientes, no hay que victimizarse para convencer. Eh, no hay que... Eh, persuadir de esa forma, sino que hay que convencer a través de los atributos, a través de lo bien que puede ser. Y aquí viene otro concepto bien importante que es el paradigma del déficit versus el paradigma de lo apreciativo, lo positivo. El ¿Qué es un paradigma? El paradigma es un constructo de creencias y eh, ideas, principalmente. Es un, es un constructo de pensamientos y de creencias. Que en este sistema de creencias y pensamientos o ideas nos llevan a tener un mapa en la vida, a tener una, una percepción de la vida, una forma de cómo yo veo las cosas. Entonces, si tu forma de cómo ves las cosas, que es lo que le pasa lamentablemente a mucha gente, de forma cultural, sobre todo en nuestro país, con todo este tema también del chaqueteo y toda esta cosa, como a veces negativa, pesimista, eh, o de solamente la queja, si tu paradigma es del déficit, claro, vas a ver poco, vas a ver hasta ahí nomás. Vas a ver que los demás tienen la culpa, vas a ver que los otros tienen que solucionarte la vida y los problemas a ti. Vas a ver que eh, eh, tú eres un pobrecito o eres una pobrecita y entonces no te va a ayudar a salir adelante. Eh, por otro lado, eh, te va a estar siempre centrando como en lo negativo, en lo que falta, en el déficit, lo que todavía falta, te va a hacer centrar en esta brecha que te va a generar ansiedad o te va a generar depresión porque todavía no llegas a ese punto, etc. Por, por muy diferente, muy por el contrario, el paradigma apreciativo te va a ayudar a apreciar lo que ya está disponible, a apreciar tus fortalezas, tus experiencias de logro, y desde ahí entonces vas transformándote en un líder y en un protagonista de tu vida y en la vida de los demás, en la vida de los que rodeas. Y eso tiene que ver con apreciar, tiene que ver con ver lo bueno que ya tengo y cómo desde ahí puedo llegar a más. Tiene que ver también con... En vez de utilizar este tipo de pensamientos como, por ejemplo, todavía no gano lo que quiero ganar o todavía no logro tener los clientes que quiero tener, es pensar de esta forma, es decir, sé que puedo lograr más clientes, sé que puedo captar más clientes, sé que puedo ganar más, sé que puedo conseguir más cosas, porque sé que puedo hacerlo, porque está en mis capacidades de hacerlo y sé que voy a llegar ahí. Es muy diferente visualizar de forma positiva hacia adelante que estar centrado solamente en lo que falta. Gonzalo, ibas a decir algo. Sí, te iba a señalar que siempre nosotros tenemos un paradigma impuesto, pero por lo que tú comentas, y para poder desprender eh, tu lógica, es que tenemos que nosotros implementarnos nuestro propio autoparadigma para poder surgir. Exacto, exactamente, exactamente, Gonzalo. Y también desde ese autoparadigma que saca nuestra como negatividad cultural, le llamaría yo, que. Eh, eh, viene mucho incluso desde chico, si esto parte desde chico, porque viene desde el castigo, desde el que si te portas mal te van a echar del colegio, te van a poner condicional o te van a llamar a tus, a, tus, a tus apoderados o te van a sacar una mala nota. Siempre está como el castigo presente más que el refuerzo positivo, más que el premio. Entonces, también a pensar un poco cómo puedo premiarme, cómo puedo... Esperar eh, cómo puedo lograr y apreciar las cosas positivas, pero pensando en lo positivo que puedo ganar más que teniendo el miedo como lo mal que me puede ir, ¿ya? Más que pensar solamente en el riesgo. Obviamente tenemos que prevenir riesgos, pero también es importante pensar hasta dónde puedo llegar, quién quiero ser, en quién me quiero transformar. ¿Cuál puede ser una versión 2.0 o 3.0 de mí mismo? Quiero ser más altruista, quiero ser más activo, quiero ser más intelectual, quiero tener mejores habilidades relacionales, quiero hablar mejor, me quiero preocupar más de mi presencia, más de mi, mi de, desde mi imagen corporal, quiero tener mejor no sé condición eh, física, quiero mejorar mi, mis capacidades de, de contactos, tener más contactos, tener más personas y meterme en otros círculos sociales. ¿Quién quiero ser? A apreciar entonces quién soy, pero también apreciar hasta quién podría llegar. Y en el, en el concepto de la, de la metodología de la indagación apreciativa, es muy interesante porque se reemplaza el FODA, el clásico FODA, fortalezas, eh, eh, debilidades, amenazas y oportunidades. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Donde hay dos conceptos malos y hay dos conceptos positivos, ¿cierto? Estas fortalezas, oportunidades, los conceptos positivos, debilidades y amenazas nos saca de ahí y nos lleva a el for. El for es fortalezas, oportunidades, aspiraciones y recursos. Y desde ahí entonces es hasta dónde las fortalezas son las fortalezas que tengo, las oportunidades son lo, lo como siempre qué posibilidades hay y las aspiraciones en vez de decir las debilidades o la amenaza te quiere decir ¿a qué aspiras? ¿A qué quieres llegar? Es muy distinto, y ahí también utilizar un concepto de la indagación apreciativa que es refrasear. Es muy distinto decir, no quiero no, no seas pesado, a decir, yo sé que tú puedes ser más simpático. Es muy diferente decir, eh, no seas flojo, a decir, yo sé que tú puedes alcanzar las metas que realmente quieres en la vida y alcanzar tu verdadero potencial. Es muy distinto decir, ya pues no seas tan lenteja, a decir, yo sé que tú puedes avanzar más rápido porque eres capaz de hacerlo. Es muy distinto. Lo primero critica, destruye, lo segundo motiva y esperanza. Entonces, desde ahí, el FOAR que propone también la indagación apreciativa, plantear a dónde quieres llegar, además de tus fortalezas y tus oportunidades, a dónde quieres llegar y cuáles son los recursos que has tenido anteriormente en experiencias de eh, dificultades o aprendizaje. Por otro lado, también para las personas que tienen pyme y tienen que trabajar con gente que las asiste, o son trabajadores o colaboradores, muy importante no mandar, no mande. Usted no es un patrón de fondo, usted es alguien que es tan importante como la persona que está trabajando por usted. Entonces, esa persona, usted guíela, tómela de la mano y diga: Mira, así, así se hace, te tomo de la mano, vamos juntos. ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que no sabes? Capacítela, guíela, enséñele cómo, pero no esté mandando y criticando, sino que porque si no el trabajador o la persona que trabaja con usted se va a aburrir y se va a ir. Y eso, obviamente, ustedes pues puede incluso hasta tener un sindicato en contra suyo eh, Por no haber sido un buen líder Porque cuando uno es un buen líder Las personas trabajan contentas con uno Trabajan motivadas y quieren ayudarlo Incluso He sabido de empresas De pymes que eh, eh, están con problemas Y los trabajadores, fíjate, incluso se han hasta apretado ellos el cinturón Para poder ayudar a A, 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 a los ¿Cómo se llama? A los a los presidentes o las personas que son los, los dueños de, la, de las pymes a que sigan saliendo adelante y después entonces restablecen eh, una reingeniería de la, de la pyme. Entonces, muy importante guiar, ser un líder tiene que ver con guiar, tiene que ver con ser un, un, un maestro para el otro, un alguien que capacite, que le enseñe, que, que el otro aprenda y un ejemplo, como decía Gonzalo en un principio, también a seguir. Entonces, ser un líder carismático. Y hay varios tipos de líderes, ¿eh? nos vamos a extender un poquito en esto, pero es importante. Hay un líder que es carismático. Hay otro líder que es por objetivo, que es un líder que quiere lograr objetivos. Eh, y hay un líder eh, social, que le interesa, eh, como digamos, eh, hacer que, la, que las demás personas eh, les vaya bien, para que a todos les vaya bien. El líder carismático es un líder que... Te motiva por su personalidad, sus características de personalidad, por las experiencias que ha tenido esa persona en su vida, experiencias difíciles, porque te cuenta a lo mejor que también esa persona eh, le ha costado salir adelante y ha salido adelante pese a todo. Es carismático, te motiva. Eh, el líder por objetivo, más que carismático o empático contigo, va a querer que juntos lleguen a, a ciertas metas, eh, que juntos logren cierto objetivo. Ese tipo de liderazgo igual sirve, pero también a veces se cae en perder lo humano. Entonces ojo con perder lo humano, no pierdan lo humano y tomen lo humano para lograr los objetivos juntos, pero rescatando lo humano siempre, porque es muy importante. Y el, 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 el liderazgo social o el liderazgo, eh, que tiene otro nombre también, que es como eh, liderazgo de, de confianzas. Él busca siempre como que todos estén trabajando por un mismo objetivo. Hay varios tipos de liderazgo. Lo importante es que en el liderazgo haya precisamente una capacitación, haya una entrega de herramientas, haya un Anda tú conmigo, vamos los dos de la mano, caminando, saltando o corriendo en esto que tenemos que hacer. Eh, eso es muy importante. Eh, la otra característica importante de un buen líder versus un, entre comillas, jefe, es también. Eh, tener autocontrol, tener inteligencia emocional. Yo creo que eso es lamentablemente lo que más ha carecido nuestra política en Chile hoy en día, y muchos de los entre comillas líderes de empresas que eh, no, no saben liderar, no tienen autocontrol, no manejan el miedo y el enojo sobre todo. Porque tristeza no tienen mucha. <laughs> lo que más les viene son el enojo o el miedo. Sí, claramente. Y aparte que cuando uno de sus empleados trata de de alguna u otra forma manifestar lo que les molesta, lo que no les parece, no saben qué hacer. Exacto, no saben tomarlo porque no saben escuchar, que es lo que hablamos un poco, y no saben ser empáticos. Y tampoco muchas veces no saben, no saben, no saben ser empáticos ni siquiera en sus casas. Entonces, muy importante. Eh, el autocontrol y la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es fundamental si quieres ser un buen líder. Escuchar a las personas que trabajan contigo, escuchar a tus socios. Incluso hasta tu señora, tu polola, te puede dar un buen consejo de algo que tú no estás viendo o no estás queriendo ver porque estás obtuso en tu ego. Entonces muy importante también la inteligencia emocional y el autocontrol. La capacidad también de motivarse a uno mismo y de motivar a los demás es fundamental. ¿Y cómo logramos eso? Como les decía anteriormente, afirmaciones, dando direcciones, planteando los objetivos de hacia dónde quiero llegar y cómo voy a llegar y a dónde quiero ir. Eh, evitando las cosas tóxicas, las cosas negativas, las frases negativas, las frases de crítica dura, tanto hacia ti mismo como los demás. Motivar es mostrar el camino y decir, vamos para allá, te invito, vamos juntos, y tú puedes hacerlo porque tienes esta, esta y estas fortalezas que son importantes en esto. Eh, otro aspecto también de un buen líder es también no tener el desastre a nivel personal, puh, porque eso se nota y lo notan también las personas que trabajan contigo. Generalmente había pasado muchas veces las capacitaciones que me dicen: No, es que parece que anda atravesado con la señora, entonces por eso que anda mal genio. Y como que hace rato que no está mala la cosa, entonces hace rato que no no anda, no anda de buen ánimo el hombre. ¿Cachai? Entonces cuando tú escuchas esas cosas, claro, uno dice: Mejor, entonces arregla el tema en la casa porque también. Eh, influye también en, en, en esto, en, en cómo te planteas tú como líder eh, para trabajar con los demás. Eh, otro aspecto importante también, además de la inteligencia emocional y además de resolver los conflictos personales internos eh, o tratar de mantenerlos a raya también, porque a veces no se pueden resolver. A veces tú no vas a llegar y separarte o llegar y arreglar un problema pareja, pero trata de mantenerlo a raya. Trata de enfocarte en esto, enfocarte en, en tu trabajo bien. Lo otro que es importante es precisamente eso, la concentración y la capacidad de foco. Un buen líder también se concentra, no es un disperso total. Un buen líder se concentra y cuando está contigo te mira a los ojos, eh, escucha lo que estás diciendo, ve, revisa a lo mejor, no sé, los mails, los trabajos, lo que tienen que revisar y desde ahí entonces se plantean los objetivos 1, 2 y 3, focalizarse. Y para focalizarse, nada mejor que ejercicios como por ejemplo mindfulness o ejercicios de, eh, de, de concentración que te ayuden a focalizarte. Tranquilizarte un poco y desde ahí encontrar la respuesta clara. Ya, entonces, mantener a raya la ansiedad y mantener mejor la concentración. Y eh, desde ahí entonces vas a encontrar mejor la solución a las cosas. Eh, por otro lado, también. El liderazgo es muy importante eh, plantear objetivos. hacia dónde queremos llegar, cuáles van a ser nuestros objetivos. Y desde ahí entonces. es muy importante guiar a las demás personas en esos objetivos. Y para eso, les vengo a entregar un eh, ejercicio muy bueno. Que es precisamente cómo lograr tus metas. Y acá pongan atención. Y si podemos buscar algo de cómo lograr tus metas, Gonzalito, por ahí en alguna parte, para ponerlo de fondo, genial. ¿Cómo lograr tus metas? Primero que todo, establecer. Hay varias preguntas que tenemos que hacer. Vamos a hacer esto en siete pasos. Se los voy a explicar en siete pasos. El primer paso es. ¿qué quiero lograr? ¿Qué quiero lograr? Lo establecen y lo escriben esto en un título. ¿Qué quiero lograr? Eh. Por ejemplo, ¿qué me gustaría lograr con mi PyME, con mi microempresa, con mi negocio, con mi emprendimiento, con mi servicio? Captar más clientes, llegar a otro tipo de clientes, cambiarme de oficina, agrandar mi oficina, agrandar mi, 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 mi negocio, ampliar el negocio, ampliar el tipo de cosas que vendo hacia otras cosas. ¿Qué quiero lograr? Que, que en este primer eh, trimestre lograr esto o conseguir eh, más ventas, ¿qué quiero lograr? Muy importante definir qué quiero lograr y mentalizar eso, visualizarlo, mentalizar qué quiero lograr en una sola frase. Por ejemplo, eh, aumentar a, en un 30% o en un 50% los clientes. O ampliar el rubro a este otro rubro también. No sé, si tenía una, qué sé yo, liquidora seguro. Ampliar el rubro de seguro de siniestro a seguro de automóviles. O si vendías, qué sé yo, comida eh, vegetariana, quizás ampliarlo a comida vegana. O si, qué sé yo, eres, eh, qué sé yo, por decirlo, eres psicólogo, también, no sé, ahora quieres cómo hacer capacitaciones. O si hacías capacitaciones, ahora quieres eh, quizás emprender algo con terapia. Complementaria, lo que sea. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer? Es muy importante identificarlo eso en una frase. Eh, por otro lado, una segunda pregunta muy importante: ¿cuándo? Porque mucha gente no es que me gustaría lograr esto, lograr esto otro, etcétera, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Mañana, la otra semana, en un mes más? ¿Cuándo lo vas a hacer? Plantearse esa pregunta como que te energiza y te, te, te saca como quizás del estancamiento. Entonces, ¿qué quiero hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Este mes, el otro mes, en tres meses más? ¿Ahora, esta semana, hoy día? Entonces, ahí tú puedes establecer distintos objetivos, como objetivos eh, específicos o objetivos grandes. A lo mejor espe eh, objetivo específico puede ser eh, contactar con una persona que me va a llevar a eh, poder, eh, ¿cómo se llama? Plantear el... El, el camino a seguir en, este, en estos aspectos. Eh, un, otro objetivo específico puede ser ampliar el, quizás el, el tipo de producto e ir a ver eh, los insumos para ese producto. Eh, ¿Qué quiero hacer de forma eh, específica y cuándo lo voy a hacer? Y de forma general, por ejemplo, eso puede ser, no sé, una semana, hoy día mismo, llamar a la persona, etc. Pero plantearse con fecha ya, hoy, no, mañana ya, esta semana. Y objetivos generales también con fecha, o sea... Eh, para este mes de noviembre tal cosa, para finales de diciembre tal cosa, cosa que en enero ya estemos haciendo esto y esto otro. En otras palabras, planificar desde ya. ¿A eso te refieres? Exacto. Oye, y lo otro que también te quería comentar, cómo poder también calmar a la gente, porque también la gente tiene diversas personalidades, unos son más tranquilos, otros son más callados, otros somos más ansiosos, otros somos más idiotas. Por eso te digo, ¿cómo trabajar eso? ¿Cómo trabajar con la gente cuando está difícil o conflictiva? Bueno, principalmente eh, hay, hay varias herramientas que son importantes. Una, di cuatro veces sí. ¿Por qué? Tú dices cuatro veces sí, porque la gente se va a ir calmando, va sintiendo que está siendo escuchada. O sea, el sí es muy fuerte. El sí es muy fuerte y la, y la afirmación con la cabeza o con el cuerpo. Entonces tú dices así como sí. Mm. No, sí te entiendo, sí. Sí. Claro, mira, sí te entiendo. Lo que vamos a hacer, esto. Lo que podemos hacer ahora, es esto otro. Ahora no puedo resolver esto puntualmente que me estás diciendo, pero sí sé que está y lo vamos a resolver más adelante. La aceptación del otro es fundamental. El 4S sí, el asentir con la cabeza, a sentir con el cuerpo, ayuda a que tú estás recepcionando y estás escuchando. Entonces, ese punto es muy importante y ahí el conflicto baja. Y lo segundo, el lenguaje corporal. Esto que hablaba del de triángulo. El triángulo eh, en posición va a ser que el otro que ya está conflictivo se relaje porque tiene esta idea de que puede huir inconscientemente y eso lo relaja. En cambio, si tú te pones de frente. Y tú te adoptas también una, 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 una postura confrontacional. Entonces, mal. Tienes que adoptar una, una posición de apertura, de diálogo. Eso y con todas las herramientas que hemos hablado anteriormente también, pongo Salito. Eso. Bueno, el cuándo también por objetivos generales. En tres meses, un año, seis meses, etc. Eso. ¿Ya? Y el cómo. El cómo es muy importante. Eh, que quiere decir cómo lo voy a lograr. Eh, ¿Cómo se llama? ¿De qué manera? Siendo amable, siendo intenso, siendo insistente, siendo perseverante, siendo precavido, yendo a poco. ¿De qué manera voy a lograr lo que quiero lograr? Eh, ocupando todas mis fichas, todos mis recursos, ocupando de a poco hasta que al final sí ocupe todos los recursos. ¿Cómo? ¿De qué manera lo voy a hacer? ¿Va a ser siendo audaz? ¿Va a ser siendo...? Eh, quizás como rompedor de esquema O va a ser como siendo precavido Y de a poco para no arriesgarme Va a ser siendo creativo Va a ser a lo mejor siguiendo un modelo Que yo sé que ya es seguro Y cuando esté funcionando ese modelo seguro Ahí a lo mejor voy a, a generar más creatividad Y más mi propia visión De lo que quiero para mi negocio Pueden ser muchas cosas ya Y el dónde el dónde es muy importante, aunque uh, para objetivos específicos, tanto para específicos, eh, eh, objetivos específicos como objetivos generales. Ya, eh, tengo que contactar a esta persona. Ya, ¿cuándo la voy a llamar? Ahora, ¿dónde la voy a llamar? Ya, en mi casa. Aunque suene, ya, voy a hablar desde mi casa porque en mi casa estoy más tranquilo que en la oficina, que hay más gente. O voy a hablarlo eh, en el patio de la oficina porque ahí sé que hay menos... Menos gente moviéndose. ¿O dónde? O quiero lograr, por ejemplo, una reunión importante con una persona importante. ¿Dónde? A ver, la reunión será conveniente en la oficina, que es como más estresante, o será quizás mejor tomarse un café en, en un Starbucks o en un café bonito, literario, qué sé yo, y así generar un ambiente más distendido para llegar más un poco al corazón de esa persona. ¿Dónde? ¿Dónde vas a hacer lo que quieres hacer? Entonces, muy importante el qué vas a hacer, cuándo lo vas a hacer. ¿Cómo lo vas a hacer y dónde? Y al responder esas preguntas para objetivos específicos o objetivos generales, ya te da una pauta de cómo hacer las cosas y no estás en el limbo, no estás con esta ansiedad, con esta dispersión. Incluso lo puedes, ojalá yo recomiendo, yo lo ocupo, Gonzalo, y a la gente que, le, que me escucha. Yo tengo una pizarra grande, gigante, en, el, en, 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 en mi casa. Y ahí escribo, ¿cachai? Escribo ya esto, cuándo, cómo, dónde, esto, pum. Y me planifico mis metas por semana. Y las que me quedan pendientes las dejo para la otra semana. Pero voy como ordenándome. Y me ha funcionado muchísimo. Incluso ocupo una agenda de aplicación. Y además ocupo esta agenda chiquitita <laughs> a mano. Y las dos me ayudan a ordenarme, a planificarme y a no perderme con lo que quiero. O sea, súper pra pragmático eres tú en ese sentido. Sí. Wow. Oye, y lo otro, cómo poder también estimular a la gente. En este, en este caso, porque tú dices que se, se organicen, que sean más estructurados, pero sí. también cómo hacerle entender eso a la gente, porque no hay, hay gente que no es así. Bueno, principalmente usted quiere ganar más plata, ya, pues, haga caso. Acá hay otra. ¿Usted, ¿Usted quiere tener más clientes? Bueno, haga caso. ¿Usted quiere ser un líder en su vida o quiere ser una víctima? Bueno, entonces haga caso. ¿Quiere ser un líder? Haga caso. ¿Quiere que le vaya bien? Haga caso. Las herramientas del coaching están hechas principalmente para esto, para precisamente tener un mayor éxito personal y un mejor crecimiento laboral. Así que desde ahí, desde ahí es súper simple y a todo el mundo créeme que te va a hacer caso con, con esas motivaciones. Y también eh, porque también se sufre menos. TAMBIÉN eh, la, la, Lo explicaba ayer en el programa que, que salí, en el programa Emprendedores chica en el canal Vive TV del BTR. Y ayer lo explicaba que eh, eh, me preguntaba mucho esto de, de cómo lograr precisamente lo que dices tú, de que la gente... Eh, se oriente, se ordene más, eh, etc. Y bueno, también es porque te va a ser más atractivo comercialmente. Te va a ayudar a, a, a lograr tus metas y te va a ayudar a que tu negocio vaya bien. Y todo el mundo quiere que le vaya bien. Y es súper importante entonces no sufrir con, con esto porque también puedes hacer las cosas desde el sufrimiento. O sea, puedo funcionar pero porque tengo una mente crítica, dura, mala onda, castigadora, culpabilizadora. Entonces, para que esa mente no me moleste, entonces voy a hacer las cosas. No, porque eso va a ser siempre como buscando el evitar el refuerzo negativo en vez de buscar el refuerzo positivo. Por otro lado también, mi querido Gonzalo, celebrar. Cuando usted logre algo, celébrelo, vaya a comer sushi, vaya Celebre, se lo diga hoy, qué bueno soy hoy día. Volver a las afirmaciones positivas, qué bueno que me fue ayer. Autoestimulación. Autorefuerzo, autoestimulación. Muy bien. Es decir, qué bueno que ayer me, me imagínate, me llamaron del del Vive TV, un canal de TV Carly, capaz que después ya estén bienvenidos. Cuál es el rollo, vamos, que se puede, etcétera. Creérsela, reforzarse. Si ayer me fue bien en esto, me va a ir bien en estas otras cosas. Entonces, reforzarse positivamente. Ya, reforzarse es celebrar también. Y con la pareja también, ah, porque también mucha gente no celebra con la pareja celebro que estamos bien que no hemos peleado en un mes vaya a acelerar bueno es mala idea fuera, fuera de broma vaya a acelerar porque usted después va a querer lograr de nuevo ir a ese premio que puede ser ir, ir a no sé a un motel temático o qué sé yo o una cena romántica rica de comida tailandesa o hindú y usted va a querer Va a querer portarse bien durante un mes para tener de nuevo ese premio. Claro, esa motivación anexa. Exacto. Y también, si usted se celebra a sí mismo, por ejemplo, o, o el emprendimiento va mejor, usted celébrese y usted va a querer volver a celebrarse. Por ejemplo, yo ayer eh, celebré con mi... Porque el programa se grabó hace como dos semanas, tú que estás como en la tele. <laughs> Pero, eh, ¿cómo se llama? Y salió ayer. Entonces, yo ayer celebré con mi familia, con... Con mi hermana, mis sobrinos, mi. mi cuñado, comimos sushi. Fue como una celebración, ¿cachai? Como que rico, que bueno, un abrazo apretado, te felicito, qué sé yo. ¡Pum! Haga eso porque usted va a querer volver a, a tener esos episodios en su vida y esos momentos felices. Y eso lo va a motivar a seguir luchando y a trabajar. Más que tener, digamos, eh, como la amenaza y la. Y la. y la. Y la tensión ahí de que de, del riesgo y del déficit, ¿ya? Entonces, bueno, continuando con este plan para lograr las metas, punto número uno, repasamos, ¿qué quiero lograr? Punto número dos, ¿cuándo? Fecha, poner fecha y planificación. Eh, ¿Cómo? La manera en que lo vas a hacer, eh, ¿dónde? ¿En qué parte lo vas a hacer y en qué parte vas a hacer las distintas cosas que tienes que hacer? Reuniones, planificaciones, eh... Eh, negociaciones, etcétera Sé inteligente con todas esas partes. ¿Y qué recursos tengo para ser muy importante? Los recursos son, por ejemplo, los recursos, los contactos que tú tienes. Conozco a tal persona que me puede llevar a tal persona. Recuerda que eh, tú eres con las cinco personas que más te juntas. Si tú te juntas con cinco personas regularmente que son negativas, reclamonas, que se quejan, que se victimizan, tú vas a ser negativo, reclamón, que te victimizas y que te quejas. Eh, pero si tú eres, te, te juntas con cinco personas que van para arriba, que tiran para adelante, que son quizás exigentes, pero exigentes en el buen sentido, eh, y que logran sus metas y son determinadas, entonces tú vas a terminar siendo determinado, vas a lograr tus metas, vas a ser exigente, pero vas a ser potente, vas a ser fuerte. Y también tomando en cuenta que tú eres muy parecido a las cinco personas con las que más te juntas y socializas, también eh, desde este punto de vista, también tus contactos. Recuerda que tú estás a tres personas de alguien muy importante. Si tú necesitas de alguien muy importante, tú estás a solo tres personas de ahí. Hay, eso está en, en varios en libros de coaching, sale eso. Y que si tú contactas a una persona que sabe de esa persona que te va a llevar a esa tercera persona importante, hazlo. Mueve tu red de contacto, utiliza tus recursos. Parientes, amigos, conocidos, a lo mejor incluso gente que a lo mejor ni te conoce, pero tú. Desde tu impronta y la buena onda logras hacer ese contacto, te va a llevar a esa persona que necesitas. Y también están los ejemplos de líderes, eso es bastante importante para poder tener una idea. Por ejemplo, acá estamos viendo un líder que fue muy importante en la lucha de la segregación de las razas de los 60, me refiero a Martin Luther King. Claro, Tenemos el supuesto. caso de Gandhi, Napoleón Bonaparte, que para uno podrá ser <laughs> un dictador, pero el tipo, el tipo siendo un tipo muy brillante mm. académicamente él visitaba a su ejército y se veía soldados serios Él los iba a ver, los iba a cuidar, los ayudaba en todo. Imagínate. Muy buen punto. Eso tiene que ver con un ejercicio también de coaching que lo vamos a ver también eh, más adelante. Que es eh, quién quiero ser y cómo quiero ser. Y eso eh, también tiene que ver mucho, muy buen aporte, Gonzalito, tiene que ver con. Tener referentes. Si yo tengo referentes, yo puedo entonces encaminarme más fácil porque, ah, es como hay que hacer como por aquí la cosa. A mí me pasó, Gonzalito, ¿sabéis cómo? Te voy a contar algo personal muy importante. Yo sé que te, nos queda poquito para el programa, pero voy a tratar de acortar. No se preocupen, no hay problema. Ya. Vamos a regalarnos cinco minutitos. Uy, maravilloso, Gonzalito, ya. Entonces vamos a contar esta historia. Cuando yo estudié psicología, me pasaba mucho. Bueno, yo soy. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Hombre y además soy heterosexual. Y estoy. Feliz con los gays, con toda la comunidad LGBT y los todes y todos. Soy feliz con ellos, lo paso genial, tengo amistades de todo tipo. Y me pasó, pero me pasó que en la carrera de psicología no había hombres héteros como profesores. No había hombres héteros. En los pocos profesores hombres que había eran todos gays y eran súper femeninos. Entonces yo decía, chuta, ¿de dónde me agarro? <laughs> Porque todo el resto de las profesoras eran mujeres y eran muy feministas. Y está bien. Y los pocos profesores hombres que habían eran gay y eran muy gay. Entonces era como, ¿de dónde me agarro? ¿A dónde, ¿De dónde saco un referente? Entonces me costó poder ser como eh, psicólogo amable, con buenas habilidades terapéuticas, siendo hombre hétero, porque no tenía de dónde agarrarme. No es como ser ingeniero, que tú veis como miles de ingenieros hombres héteros y como, incluso hasta bien machistas, ah, como fácil. Es como copiar y pegar. Pero acá me fue difícil. Entonces, ¿dónde yo... Vine como a aprender fue cuando hice el magíster y cuando hice los diplomados. Y ahí encontré un profe que era hombre, que era hetero que tenía. pero que no era machista, y que era amable, y que era afectuoso, y que era tierno, y era cariñoso, y era buena onda. Y yo, ah, por aquí. Y fue como, oh, respiré. Y como que, ¿cachai? Que empecé a aprender conductas de él desde el saludo. Él llegaba y te saludaba así. ¿Cómo está usted? ¿cachai? No te saludaba así, te saludaba así. ¿Cómo está usted? Bien, qué bueno, y después te tocaba el hombre. Y yo empecé a hacer esas cosas y me empezó a ir bien y empecé a, a, a tener un referente positivo de, de masculinidad. Eh, muy como psicólogo, muy bueno. Después tuve otro profe también igual. Después volví a tener otro profe gay. <laughs> que este, pero ya tenía como mi base y fue súper mucho más fácil. Entonces... Busca tu referente, busca tu, 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 tu líder, tu ejemplo de líder, pero en algo, Gonzalito, más cercano. Obviamente, Martin Luther King, tanta gente valiosa que ha ido en la humanidad, Gandhi, etc. Obviamente que podemos copiar e imitar cosas, pero también podemos de repente encontrar líderes cercanos que sean más fáciles. Un amigo que lo haya hecho bien en lo que tú quieres hacer, un profesor, un vecino. Imita, eh, a lo mejor no todo, ciertas cosas, agárralas y desde ahí puedes tener un referente positivo cercano. Oye, diste en el clavo, en algo, haciendo una analogía de algo personal. Yeah. Yo tenía una profesora en el colegio, la conocí cuando estaba en tercero medio, que era de lenguaje, súper culta, cool, bien correcta y, claro, muy exigente. Y a nosotros, como, con mis compañeros, nos molestaba en un principio eso. Yeah. Y después le empecé a agarrar cariño. Lea esto, haga esto, corrija esto, está mal en esto. Y para uno como cabro chico es chocante, porque que te digan todo lo malo molesta. Claro, claro. Pero después con el tiempo le fui agarrando cariño, porque claro, te iba buscando algo mucho más allá. Y ya saliendo del colegio le agarré el estilo, fui mejorando, mejorando, mejorando. Le agarré un gusto por la lectura, a la biblioteca, también a este. la música. Gracias ya Saludos para la profesora Agustina Lameda, la quiero mucho. Un ejemplo de vida ella, de verdad. Qué lindo. Y saludo también, viste, a la profesora de Gonzalo y también saludo a un gran profesor que tuve, Roberto Aristegui. Sos grande. Eh, Roberto Aristegui, un, un, un crack en la psicología en Chile, un, un promo... Un, un, ¿cómo se dice? Un promotor, ¿no? Un, un gestionador de la no agresión. Precursor. Un precursor, grande, va salido. Un precursor de la no agresión en Chile, en los años 60 y 70, imagínate. Un precursor de la no agresión, un precursor de, de, de estar más consciente, ser más pleno y un precursor también de que en la psicología seamos más amables y más humildes. Porque lamentablemente en la medicina y en la psicología hay demasiado levantamiento de pompis. Chiquillos, somos todos iguales. Tener conocimiento no te, no te hace mejor. Lo que te hace mejor es aprender de tus pacientes y entender que tus pacientes son tus maestros, no los libros. Así que eso para todos mis colegas. Aprendan de los pacientes. Las vidas de los pacientes son mucho mejor que cualquier libro que hayan leído, cualquier cartón que tengan. Así que los referentes. Buscar tus referentes es muy positivo. Yo cuando ya agarré... ¡Ah! Respiré. Fue como ya... Agarré referente. Fue como... ¡Wow! Ya tengo como ser como... Hasta cómo salvar, cómo parar. Ya tenía muchos referentes y ya después fue mucho más fácil. Y ya después empecé a tener otros referentes y fue muy bonito y muy, muy interesante. Entonces, ¿qué recursos tengo desde los contactos? ¿Qué conocimientos tengo? Eh, y también, ¿cuál es mi experiencia? Recobrar también mi experiencia tanto en los fracasos como en las cosas que he hecho bien. Anote, ¿qué cosas he hecho bien? Esto, esto, esto. ¿Qué cosas he hecho, no he hecho bien? Esto, esto, esto. Ya. ¿Qué cosas no tengo que repetir? Esto. ¿Qué cosas tengo que resaltar y potenciar? Esto. Es decir, ¿qué recursos tengo? Eh, los recursos materiales, los caminos, las experiencias, todo eso. Entonces, repaso, ¿qué quiero lograr? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué recursos tengo? Y ahora viene lo más importante que es el plan de acción. El plan de acción no lo hagan una cuestión así como la carta gang, súper larga, una cuestión... Eso es para los temas específicos de la empresa o, o del, 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 del servicio, el negocio que tengan. Pero primero tienen que tener un plan de acción corto, potente, de tres pasos. ¿Ya? Y esos tres pasos tienen que ir en orden, por fecha, y tienen que ir en orden por objetivo, donde lo, el objetivo 1 promueve y facilita el objetivo 2, y el objetivo 2 facilita el objetivo 3. Ejemplo, si usted quiere, por ejemplo... Eh, lograr captar más clientes. Bueno, paso uno, identificar quién me puede hacer de verdad una buena publicidad o puede ser un buen medio comunicacional para transmitir mi empresa. Paso número dos, eh, dónde este, transmitir esa publicidad, dónde llegar con esas eh, redes sociales o comunicación o radio de TV digital o... O, o desde hasta la ficha, hasta todo es muy importante. ¿Quién puede llegar a mente y cuál puede ser esta gente? Y el una detalle. vez. El detalle. El detalle. Y finalmente, el objetivo 3. Cuando tenga esa gente, ¿cómo la voy a mantener? La post que en Chile tanto le hace falta. La gente lo único que se, grupa, se preocupa es de vender y después, chao. Ah, ah, estáis bien, sí, ah, ya listo. Pero no llama después. No habla después. Oye, ¿cómo he estado? Yo tengo contacto con pacientes, pero desde hace como 7 años que todavía los tengo en mi Facebook, están en mi red, todavía les dan me gusta a algún programa que tengo. La, es súper importante porque ese después te recomienda a otro, te recomienda al sobrino, al abuelito, al papá, al vecino, al amigo, la pareja, la expareja, la peor es nada, etc. Te recomienda a muchas personas. Entonces la postventa es muy importante, mantener el vínculo con las personas, porque esas personas tienes que ser humilde y agradecido. Si no hubiese sido por esos primeros clientes, tú hoy en día no serías nada. Entonces es súper importante recordar a tus primeros clientes y ser humilde con eso y mantener siempre esto. Objetivos, entonces eh, este plan de acción tiene que estar bien clarito en que cada uno sucede y gestiona el otro, ¿ya? Y el último paso, el último paso, es la visualización de tu estado deseado. Y aquí me voy a tener un poquito, es cómo se vería, cómo me vería yo ahí en ese estado deseado. ¿Cuál sería mi estado deseado? Mi estado deseado sería tener, no sé, eh, 30 clientes de este tipo. 10 de esto otro, una buena publicidad, estar en los medios, y yo eh, me gustaría estar así, en este lugar, con estos colores, de esta forma, con estos muebles, con este tipo de personas. Haz una visualización detallada, completa. Haz una descripción completa de eso. Y con esa descripción completa identifica qué sentimiento te gustaría sentir. Eso es muy importante. ¿Te gustaría sentir felicidad? ¿Te gustaría sentir plenitud? ¿Te gustaría sentirte satisfecho y seguro? ¿Te gustaría sentirte... ¿Completo? ¿Te gustaría sentirte bien encaminado? ¿Te gustaría sentir que las cosas van bien? ¿Te gustaría sentirte eh, más relajado, más calmado, que la cosa ya está caminando y no tienes que estar todo el rato tenso? ¿Cómo te gustaría sentirte? Entonces, si tú visualizas todo esto, la escena, el lugar, las personas, cómo serían el tipo de personas, cómo estarías tú y cómo te sentirías, te lo juro que lo vas a traer, lo vas a traer y lo vas más probable, va a ser más probable que lo lo logres a que no lo logres. Yo te lo digo por experiencia propia, porque yo lo hice así. Yo te voy a contar muy cortito eh, lo que pasó en la universidad cuando estaba por salir, que la, eh, yo le dije, y creo que esto siempre lo cuento, pero siempre lo voy a contar porque es la experiencia mía. <laughs> yo me acuerdo muy clarito cuando una profesora nos preguntó antes de salir de la carrera, cuando ya estábamos en el último semestre, ¿Qué van a hacer laboralmente. Entonces, porque era como obvio, y ya muchos ya estábamos por salir. Entonces era como, no, yo voy a buscar a, 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 como psicólogo, yo voy a buscar a atender en un consultorio, o voy a tratar de hacer clases, o qué sé yo. Ya, perfecto. Y todo era como menos así, voy a buscar pega. Voy a buscar prega en un consultorio o, o qué sé yo, en médica, o voy a tratar de. de cómo se llama. de. de hacer clases primero, para tener como dos cosas, qué sé yo. Y me preguntaron a mí, y yo ya la tenía clara, porque yo ya estaba trabajando, si esa es la verdad. Y ya estaba en la práctica, y ya me estaban consultando por pacientes. Yo ya me estaba moviendo antes de salir con captar clientes. Así de osado y atrevido era yo. Movido pero hasta el, hasta el máximo. Entonces me pregunta y yo para mí era claro, no era como que tenía duda o que estaba como cachando, no, yo ya lo tenía clarísimo. Entonces me dice, ¿qué vas a hacer tú, Jorge? Y yo le digo, yo voy a tener mi consulta propia en el sector oriente de la capital. Y la profe así como, ya, pero Jorge, ¿cómo vas a hacer eso si ni yo lo he logrado que llevo como 10 años eh, que salí de la carrera? O sea, primero tenés que hacer tus nombres, ¿cómo vaya a llegar a hacer eso? Y yo le dije, no sé cómo, pero lo voy a hacer. Entonces, pero Jorge, si ni yo lo he hecho, ¿cómo lo vas a hacer tú? Y yo le digo, bueno, usted, po, pero yo sí voy a poder. Pasó un año, un año y tenía mi consulta en Las Condes, Manquehue, eh, y no porque me gustara el sector, sino porque me salía más barato que Providencia, porque yo quería en Providencia. Un año, compadre, luchando, buscando a mis clientes de muchas formas, eh, dándome a conocer, hablando y transmitiendo un mensaje potente, positivo, fuerte, transformador. Y eso me, me generó que en un año yo tenía mi consulta sin socios, sin tener que compartir gastos. Prácticamente solo. Solo, 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 solo. ¿Y sabéis lo que hice? Hice este ejercicio. Hice este ejercicio, me visualicé. Vi que la sala era blanca, vi que mis clientes eran de tales tipos, que sus problemas generalmente eran de ansiedad o de pareja o de lograr cosas en su vida, vi que yo iba a estar sentado en tal tipo de sillón, los colores y que me iba a sentir pleno. Lo visualicé, lo visualicé, lo pedí, lo pedí, lo pedí, lo declaré, lo declaré, lo declaré, me afirmé. Tuve miedo, sí me cagué de susto porque pagaron un arriendo mensual en las Condes, compadre. Imagínate el gasto que era. Me, me dio susto que, no sé, que me, me trataran de boicotear, que llegaran grandes eh, cadenas como Integra Médica a tratar de, no sé, de, que también hacen muchas veces eso. Eh, y logré mi objetivo. Y logré mi objetivo, y desde ahí entonces. Eh, Generé mis afirmaciones, lo voy a lograr, voy a poder hacer esto, sé que puedo, sé que soy capaz, tenía todo en contra, hasta los propios profesores de la universidad, o sea, imagínate, o sea, ni siquiera eh, tenía, la, la, tenía por suerte la credibilidad de una profesora que hasta el día de hoy somos amigos y que le mando un beso y un abrazo, que es la profesora Texia Bejer, que ella creía en mí, ella decía, tú lo vas a hacer bien, tú tenés condiciones para esto, te va a ir bien. Y hasta el día de hoy somos amigos, compartimos y le invito a mis talleres, le mando mis programas, compartimos, conversamos. ...ella fue una excelente guía también... ...profesora Texia Eje toda mi, mi admiración por usted... ...y ella me dijo... ...tú podís, y lo hice... ...y pasó un año, primero partí en Santiago Centro... ...atendiendo unos pocos pacientes... ...hasta que ya finalmente hice mi cartera... Mi, mi, ...mis clientes, y lo logré... ...y desde ahí los invito a hacer este ejercicio... ...porque yo lo hice, me funcionó a mí... ...no es que lo leí en un libro y como... ...ah, ya, si sí, está súper bueno el ejercicio... ...no, yo lo hice, y me funcionó, y eso transformó mi vida... ...de pasar de... Eh, y literalmente ganar el doble a lo que ganaba, de literalmente tener mucha más experiencia, de literalmente vivir de lo que yo quería que era mi pasión, que era la psicología clínica, y ayudar a las personas en el uno a uno y también en la forma grupal. Y lo hice y lo logré, ya llevo siete años en esto y voy cada vez más para arriba y cada vez me la creo más, y si sí, a veces me caigo, y si sí, a veces hay fracasos, pero salgo adelante y eso es a lo que los invito, a no bajar los brazos, a levantarse con fuerza, a aprender de su experiencia, buscar sus referentes, seguir estos pasos, seguir estos, plan, estos planes de acción y a lograr lo que ustedes quieren porque todos, todos podemos lograr lo que cada uno quiere para llegar a estar pleno y ser feliz así que estamos, estamos por hoy Gonzalito gracias por el tiempo y eh, les mando un abrazo a todos y los dejo invitados para eh, los siguientes capítulos donde estaremos hablando sobre bienestar y crecimiento personal. Y eh, la consulta, ya sea para coaching, coaching laboral, coaching motivacional, coaching de vida, para la terapia psicológica, para todo lo que necesiten, está abierta. Pueden eh, contactarme a través del número de la producción. Eh, o pueden buscarme en las redes sociales. Ahí estaré abierto y dispuesto para poder ayudarlos a todos a salir adelante en este Chile que está difícil, pero va a cambiar y se va a transformar en algo mucho mejor. Les mando un abrazo a todos. Que estén muy bien. Chao, chao, cuídense.